Muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo desde acá de Quetzaltenango, CDCAP, Guatemala. Bueno, y ahí empecé con un acento algo internacional, porque hoy tenemos el curso de Pizza Rolls. Y bueno, con el bigotío ahí que se caracteriza ahí a los italianos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Eric Mazariegos y bueno, les damos la bienvenida a todos por acá, desde CDCAP Guatemala, sede Quetzaltenango, transmitiendo aquí con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con esto riquísimo, delicioso y muy fácil de hacer estos pizza rolls, ¿sí? Aquí transmitiendo desde Quetzaltenango para ustedes. Eso, muy bien, estamos entonces. Bienvenidos, don Rosendo. Don Rosendo, muy buenos días. Y por allá tenemos también a Homero Osorio que nos está asistiendo ahí con todo esto para que usted tenga el día de hoy un programa, pero ameno, interesante, rico y que ante todo, que le sirva para que usted pueda hacer y pueda comercializar estos pizza rolls, ¿verdad? ¿Qué tal me queda el bigote? A ver, ¿qué tal todos? ¿Estamos bien? Eso, perfecto. Muy buenos días a todos. Vamos a ver quiénes ya están en sintonía. Alma Gómez dice, saludos desde México. También Cristabel Reyes, perfecto. Bárbara Mazol, buenos días, saludos desde Xela. Gaby de León, bendiciones, excelente día. Presentes desde Totonicapán, Felmisc Socas, algo así es. Gaby de León, muy buenos días. Claudia Fernández, buenos días. Y Gaby de León, Gladys Azurdia Roja, buenos días y bendecido día, chef, dice. Y don Rosendo, muy bien. Y ahí Homero también está ahí listo. De Lupita SQ, buenos días, chef, les saluda desde Cobán. Eso, Cobancito, ¿qué tal el clima en Cobán en estos días? Hay mucha lluvia, porque acá en Xela se está viniendo la lluvia. Buenos días, chef, dice Brenda Hernández, Lourdes Vélez, Albita Morales, Claudia Carolina, Cali Godínez, Lourdes Vélez. Maday Chonay, Silvia de Alvarado, también Lili Cali, bueno, Claudia Fernández, Lourdes Vélez, y bueno, todos buenos, ahí muy buenos días, Miriam Cabrera, Mireya Ortiz de Ayala, Olga Cali, dice eso, Cali Godínez, muy bien, muchas gracias Cali, ahí el bigote ahí para que veamos ahí un poco y que vaya esto con lo que es la pizza, que bueno, para todos no es un secreto que todos estos productos han sido provenientes desde Italia, ¿verdad? Bueno, pero hoy vamos a hacer unos pizza rolls al estilo Chapín, al estilo Super Chivo, ¿verdad? Claudia Fernández, dice Bárbara Mazol, dice Julie Bolívar, el bigote se le ve muy bien, dice, ah, échale ya, ya vio que me lo dejé crecer ahí para que, no, es broma. Mayrin Reyes, buenos días, profe, hola desde la zona 7 de Guatemala. Raquel Ábalos, un saludo desde El Salvador, bueno, El Salvador, muy bien. Gaby de León, Mario Rolando Morales, buen día Eric, un gusto saludarlo, bendiciones y gracias por la capacitación. Bueno, bendiciones a todos ustedes y esta capacitación del día de hoy, muy bonita, fácil, muy comercial este tipo de productos, de veras. Bueno, Rosy, tenemos, miren, una infinidad de comentarios. Un saludo, un abrazo a la distancia para todos. Y bueno, vamos a empezar con nuestra formulación del día de hoy. Vamos a ver qué ingredientes tenemos el día de hoy. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ingredientes nada más. Está fácil esta formulación del día de hoy. Muy bien, bueno, vamos entonces y nos vamos a ir con la fórmula. La fórmula está posteada, que conste.
está posteada en lo que es la página de Facebook de CDCAP Guatemala, por favor. Entonces, no se preocupen si no se ve bien, pero de todos modos, yo la coloco acá para explicarla más que todo, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a ir con esta pizza rolls del día de hoy. Vean, algo muy importante. Estamos trabajando con harina especial para pizza. Muy, muy, muy buena la harina especial para pizza. Ya sabemos las cualidades de esta harina que nos ayuda a que se estire mejor, a que pueda a tener una buena elasticidad, no, una extensibilidad mucho más apropiada para este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, créanme, muy buena. Y el precio, igualmente, igual que las harinas duras, por ejemplo, una virgen de Covadonga, ¿sí? Bueno, estamos entonces, harina especial para pizza, 1 libra. El día de hoy yo quiero hacer 2 libras. Ahí le dije yo ahí, o hacemos 10 libras de una vez. Eso. ¿Verdad? 1 libra no va a alcanzar. O sea, háganse unas 2 libras de una vez para todos ahí. Harina especial para pizza, vamos a trabajar 1 libra. Agua, 9.6 onzas. Aceite o manteca, 0.8. Bueno, en el caso del agua, pudiéramos bajarle, si usted no está muy familiarizado con este tipo de masas suaves, puede bajarle un 3%. Eso quiere decir que le va a bajar aproximadamente 3%, es media onza por libra. Entonces a esta le tendríamos que bajar por lo menos una oncita si está haciendo el doble. Pero si usted ya es experto y puede usted manejar este tipo de masas suaves, bueno, no hay problema, la fórmula está como está, perfecta. Aceite o manteca dice el 5%, 0.8, si va a ser el doble, sería solo de sumar ahí, ¿verdad? Vamos a multiplicar por 2 todo. Levadura, el 3%, 0.48, 0.48. Levadura, bueno, levadura 0.48, sal 0.28 y azúcar 0.32. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene mucha azúcar la formulación el día de hoy. ¿Sí? Solo es para como alimento a la levadura, para dar un poquito de color, pero no es mucho. Acuérdense que es una pizza roll, ¿verdad? Y no queremos que sea muy dulce. Nos vamos con el procedimiento, que es muy, muy fácil también el procedimiento. Vamos a pesar correctamente los ingredientes, que de hecho nosotros ya lo hemos hecho y hasta acá realizamos una pileta con la harina sobre la mesa de trabajo y al centro colocamos todos los demás ingredientes. Disolvemos bien todos los ingredientes del centro de la pileta hasta no tener grumos. Incorporamos poco a poco la harina hasta formar una masa. Amasamos la masa con la fuerza necesaria para desarrollar un 75% de gluten, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí el 75% no quiere decir que esté bien desarrollado, ¿verdad? Boleamos la masa y dejamos reposar por 15 minutos. Ese reposo es para que es un tiempo para que la masa se deje estirar, para que se deje enrollar y para que no se vaya a encoger, que conste. Colocamos sobre la mesa estirada los ingredientes a elección: salsa, jamón, vegetales y queso mozzarella. Ya vamos a platicar de qué vamos a llevar, ¿verdad? Enrollamos la masa ya con los ingredientes y sellamos con betún de huevo. Luego cortamos las piezas del tamaño deseado y colocamos sobre bandejas engrasadas o moldes de cubilete con capacillo.
Fermentamos durante 15 minutos y horneamos a 180 grados centígrados durante 15 a 18 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza. ¿Vieron? Sencillo, sencillísimo, ¿sí? Y entonces nos vamos con el procedimiento. Bueno, le decíamos de que podemos quitarle una oncita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ahí me preguntan si el agua, por ejemplo, si yo no he trabajado nunca una fórmula de este tipo, mejor déjenla un poquito más durita, no vaya a ser que les dé problemas a la hora de estar enrollando o estirando, ¿sí? Entonces, de agua tiene 9.6, estamos hablando de casi 10 onzas, entonces se le quita media onza, ¿verdad? Para que fuera 9 cabales, 9, 9, 10, 18 onzas serían de agua si está haciendo el doble, ¿sí? Listo, listos, y vamos a empezar con esto. Lo vamos a hacer a mano, para que vean ustedes, y hoy como al estilo italiano, vamos a hacerlo a manito. Entonces, venga para acá, vamos a hacer el proceso. Yo sé que muchos de ustedes no tienen amasadoras o batidora industrial, entonces lo voy a hacer a mano. Miren, dice la formulación que que podemos hacer una pileta. Y la vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Vamos a traer un raspadorcito, siempre un subraspadorcito que le va a ayudar a que a los excesos o para poder recoger todo lo de la mesa y todo esto, ¿verdad? Entonces venimos. ¿Qué dicen todos por ahí? ¿Qué dicen todos? ¿Cómo se sienten con esta fórmula que el día de hoy les tenemos y que Molinos Modernos Sedecap está con ustedes para que salga esto delicioso, ¿verdad? Vamos a venir, colocamos el agua. Chef, si lo hago integral 75-25, ¿es la misma? Ahí sí, déjelo con el 60%. Definitivamente una pizza rolls con integral, la harina integral absorbe mucho más agua que lo normal. Entonces, pudiéramos hacerlo y dejarlo normal. Aquí estoy haciendo yo y la levadura lo estoy poniendo sobre lo que es la harina para que no se mezcle ni con la sal, ni con el agua fría, que en algún momento acá en Shela hay agüita fría el día de hoy. Ok, la harina especial para pizza la vamos a comprar. Si usted viene aquí a la zona 3 de Quetzaltenango, véngase acá a Tienda Express de Molinos Modernos, antiguamente Molino Excelsior, aquí al... ¿A qué? ¿Atrás del estadio podría hacerse? ¿O al costado? Por la Cuesta Blanca. Ahí mira usted los hilos grandes. Y si no, allá en Ciudad Capital, zona 9 de Quetzaltenango, en la 33 calle. Y algo muy importante, en la 33 calle. Y también puede ir a la zona 12, Molinos Modernos, allá por la Tanasio Tzul, ¿verdad? Ahí también puede. Bueno, vamos a agregar. A mí me gusta saborizar las masas. Le voy a agregar un poco de albahaca, orégano, orégano y albahaca. Connecticut, eso, USA. Es levadura fresca la que estoy usando. Es levadura fresca. ¿Sí? Ya le echamos albahaca, orégano, le agrego el aceite. Y esto no necesita un amasado al 100%, no. Esto necesita un amasado 75, yo diría que hasta un poco menos, un 50, diría yo.
Bueno, es cuestión de gustos. Y acá, vean, voy a empezar a integrar. Velvet Escobar dice, buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Por ahí, buenos días, Velvet, ¿cómo le va? Celeste de Valenzuela, buenos días, Chef, dice. Bueno, muy buenos días, Celeste. ¿De dónde nos están viendo? A ver, ¿qué zona, de qué zona, de qué panadería? Si hay panaderías, ¿de dónde? ¿De dónde nos están ustedes hoy, el día de hoy, viendo? Vean, ya está casi todo. Entonces vengo ya con mi raspadorcito. Este raspador que solo Molinos Modernos le da a usted. Y eso más que todo es cuando ya es cliente, ya se le regalan sus raspadorcitos, ¿verdad? Cuando compra. Antes dice que en la capital, importante es mencionar que cierran a mediodía. Sí, saludos desde Villanueva, República Dominicana, zona 21, Matacascuintla, Jalapa, panadería El Trigalito. El Trigalito, ellos siempre nos ven. De veras, un fuerte ahí saludo para ahí, el panadería El Trigalito de Matacaspintla, que siempre está con nosotros. Desde Villanueva, Gloria de Ellis, saludos, buen día don Eric, bendiciones, saludos desde Misco, Dorita Pascual le manda saludos, Hola, María Dorita. Conchita Rivas de Managua, Nicaragua. Ok, desde nuestra hermana República de Nicaragua. Nicaragua, quiero ver si hay sede café en Nicaragua. O no, en Honduras creo. Ah, sí, en Nicaragua hay sede café. Están nuestros compañeros de Nicaragua allá. De veras. Zona 6, panadería Betis. Betty. Betis Betty Morales. A. De Betty Morales. Muy bien. Aura María Excelente. Gómez, saludos desde Santa María, Cauquenes. Uy, eso me suena que es algo lejos. Santa María Cauquenes. Marisol Belear, buen día, República Dominicana. Eso. Liz Boch, buenos días desde Santa Catalina, Pinula. Celeste de Valenzuela, los veo desde San Lucas, Zacatepeque. Catherine Tequisate Escuintla, Margarita Peñafiel, Ecuador, Quito. Felicitarle, maestro, por sus enseñanzas, son excelentes. Muchísimas gracias, de veras. De veras, ahí a Margarita Peñafiel, ahí estamos. Lourdes Belis también, ¿verdad? Desde Mia Cake, dice que se llama su pastelería. Mia Cakery. Excelente. Me gusta, miren, nos gusta que nos vean todos, pero me emociona más cuando las pastelerías, las panaderías están ahí pendientes. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos llegando de verdad a lo que en realidad queremos. Compartan la transmisión, de veras. A ver, no sea así. Dígale usted ahí a sus amigos, miren, miren esto, ¿verdad? No se preocupe, usted. Odile Feria desde República Dominicana, Edith Chegüén, Dalia Paz, buen día, ¿qué diferencia hay si masa más tiempo o menos? Gracias. Buenos días, dice, ¿cómo está la pregunta ahí? Buen día, ¿qué diferencia hay si se amasa más tiempo o menos? Ok, es una pregunta muy técnica, muy buena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Si yo amaso más, el gluten se desarrolla más. Entonces voy a tener una miga más cerradita. Un volumen mucho más alto, voy a tener un tipo de sabor, ¿sí? Y si a más o menos mi unidad, probablemente, no probablemente, o sea, así va a ser, mi unidad me queda con un sabor más intenso, se podría decir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted utiliza
y hace un pan que está hecho a mano. Estamos hablando de un pan francés, un pan dulce, hecho a mano. Tal vez es más pequeño, hasta incluso más durito, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero está más rico. ¿Sí? Es más pesadito, pero el sabor se concentra más. Entonces, ahí está la situación. Pero, si lo hace a máquina, por consiguiente, el gluten se desarrolla y permite que haya una mejor gasificación. Y bueno, eso está de esa forma, ¿verdad? Se realizan modificaciones en el amasado o reposo según el clima. Yo creería que no. Mire, váyase con el 60% parejo, ¿verdad? Bueno, por ahí nos preguntan si no tienen harina para pizza. Bueno, pueden hacerlo con sol dura o con virgen de Covadonga. Sin embargo, le puede dar problema de tiempos una harina dura. Pero sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, hay que esperar un poquito más, no solo los 15 minutos, para que ella se deje estirar. Bien, bien. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Buenos días, ¿qué es más efectivo, la levadura fresca o la seca? Alejandro Espinosa. Hablando de efectividad, Alejandro, no es que una sea más efectiva o no. Las dos son lo mismo, de hecho, solo que llevan procesos distintos. Por ejemplo, la seca ya ha sido sometida a un proceso para quitarle la cantidad de agua que tiene la levadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La levadura seca se podría decir que está diseñada más que todo para lugares donde no tienen refri, donde tal vez compran una cantidad y no la usan. Mucho, entonces se puede guardar más tiempo, ¿verdad? Y la levadura fresca, a mí me encanta usar la levadura fresca, ¿sí? Definitivamente, si usted usa la fresca o la seca y la está usando a una, ¿qué? A una cantidad idónea, igualmente, le va a dar el mismo resultado. Sin embargo, hay procesos donde no se aconseja usar la levadura seca o instantánea. Por ejemplo, un pan congelado, un pan que se va a congelar digamos, en el proceso, ¿verdad? Que son crudos congelados. Ani María Sánchez dice: saludos, chef, por su cocina del de huevo. ¿Cuánto tiempo hay que amasarla? Estoy haciendo la masa con ustedes. Eso. Amasémosla, mire, unos 10, no, hombre, no, unos 15, 20 minutos, porque de igual no la vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, yo tal vez sí la puedo quemar, porque por las fuerzas que yo tengo. ¡Ah, son mentiras! No, esto no pasa nada. Pero hay que darle un buen amasado. Hay personas que han amasado toda la vida a mano. Entonces, créanme que ellos sí la pueden hacer unos 15 minutos, peor si es una masa muy pequeña como esta, y les queda eso súper. Saludos de panadería dulcería Adonai. Adonai, excelente. ¿Por dónde estarán ellos? Dice Mari Arzate, Chef Eric, mi problema no son las harinas. Ah, no, mi problema son las harinas por acá. No conseguimos harinas especiales como las de Molinos Modernos. ¿De dónde estará ella? Y decirme cómo la hago con harina normal. Bueno, es que no sé ni dónde está, en qué país está.
Pero bueno, es que lo que pasa es de que si no los hace con harinas de molinos modernos, probablemente no le sale bien, ¿verdad? Entonces habría que ver eso, ¿verdad? Si no me dice y le mandamos ahí hasta donde usted esté un suquintal para que le dure esto, ¿verdad? Ah, bueno, aquí ya hay que, hay un curso en el cual nosotros enseñamos ahí en el, yo creo que hay de administración o de costos, algo así, de costos. Aquí prácticamente es más que todo aprender a sacar los porcentajes y esto. Yo creo que ella se refería al 60% del desarrollo de la masa. Ah, bueno, el 60% de desarrollo, mire, pues, si yo tengo una masa, perdón, estaba yo mal con este. Ya hay elasticidad, sí, ya hay elasticidad, ¿vean? Pero todavía se rompe. Ok. Cuando no se rompe es el 100%. Entonces, yo podría decir que en este caso yo acá llevo un 40% por la cantidad de elasticidad que puedo ver. No. 40 no, es como 42.6. ¡Ah! No, 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 la verdad es que sí, ya llevo una buena cantidad, hombre. Sí, es que, miren esto, de veras que hay que ir amasándole poco a poquito. ¿Sí? Bueno, por ahí vamos buenos días, les saludo en la panadería La Moderna de San Felipe. Shehuyup Totonicapán. Bendiciones a todos. Bueno, Carlito Santos, exalumno de acá de CDECAP, y un abrazo ahí a la distancia, ahí para toda la familia. Carlitos, excelente. Me imagino que está haciendo allá las rositas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Eso, ya me emocioné yo acá con la masa y ya le estoy dando más acá, ¿verdad? Para saber cuándo la harina es de tantos ceros, ejemplo, cuatro ceros, soy de Costa Rica. Mire, la verdad es que hay muchas situaciones ahí, pero en Costa Rica tenemos harinas de molinos modernos. No se preocupe por lo de los ceros o lo de las tipos de harinas. No, ahí váyase usted a una tienda y diga, mire, deme harinas de molinos modernos. En Costa Rica hay, de hecho, hay CECAP. Entonces, ojo con eso. No se me compliquen ahí. Buenos días, ¿es la misma cantidad de levadura seca? ¿Qué diferencia tiene la seca y la fresca? Ok, perfecto. Estamos ahí con preguntas de la levadura. Definitivamente, tenemos levadura fresca, levadura seca y levadura seca instantánea. ¿Sí? Y esa es la relación entre las tres. Si estoy utilizando levadura fresca, uso, tiene, ¿cómo le podría decir? No tiene mucha fuerza como la levadura instantánea. Y la levadura seca es como la que está en la mitad de las dos. Si me dicen que utilice el 1% de levadura instantánea, en levadura fresca tendría que usar tres veces, no, sí, tres veces esa cantidad. Y en levadura seca tendría que usar dos veces esa cantidad. O sea, la levadura instantánea tiene el triple de poder, la seca el doble de poder y la fresca solo tiene
una parte de poder de las otras tres, ¿verdad? De las otras dos. ¿Verdad? Es tremenda su poder de la levadura instantánea. A cambio, la levadura seca ya tiene un poco menos de poder y la levadura fresca tiene menos poder, pero para mí es la más efectiva, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de la masa de masa para preparar un día antes? Ok, lo mismo, solo que vengo yo acá. Vengo acá y lo dejo así. Lo dejo aquí y vean, queda eso excelente, ¿sí? Bueno, vamos a seguir amasando. Para mientras vamos a poner otra vez la formulación que nos la están pidiendo por ahí. Nos están pidiendo la fórmula. Entonces vamos a dejar la fórmula para los que no la tienen. Pero como les decía, esto ya lo tenemos posteado en la página de internet. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, mientras tanto, en lo que les explico la fórmula, voy a poner unos 2 minutos en la máquina esto para que terminemos rapidito, porque si no me estoy tardando mucho yo acá. Y listo, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar el 100% de harina. Harina especial para pizza, ya saben, les decía yo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Vamos entonces con el 60% de agua, 9.6 aceite o manteca. El día de hoy yo estoy usando aceite, de hecho, estoy usando un aceite que tiene ahí condimentos, por ahí le puse ajito, le he puesto ajo, le he puesto romero. Y ese le da un toque excelente. Levadura, estoy usando un 3%, 0.48. Sal, 0.28. Y azúcar, 0.32 de azúcar, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, la formulación, el proceso es el que estamos haciendo el día de hoy. Y que conste, pesar correctamente los ingredientes, hacemos pileta y toda esta situación para que podamos tener una masa muy buena, ¿verdad? Elástica y todo esto. Muy bien, dice Guillermo Monroy, disculpe, dan clases presenciales. Miren, Guillermo, por las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, diría yo, todavía no se han reanudado las capacitaciones presenciales. No creo que en estos momentos se vayan a reanudar. Por el momento estamos dando capacitaciones en línea, que son a distancia. De hecho, hoy tengo el curso aquí en Facebook, pero el día de ayer y el día de antier estuvimos con un grupo ya de emprendedores para en el módulo de pastelería, ¿verdad? A ellos se les está enseñando todo esto, ¿verdad? Entonces, vámonos. Les decía de mi aceitillo, miren, ya se me va a acabar, pero acá está. Está el ajito y todo esto. Vamos a preparar una bandejita limpia. Vamos a echar ahí lo que es un poco de aceite, ¿para qué? Para que podamos reposar nuestra masa el día de hoy. ¿Ok? Un poco de aceite. Y aquí va a reposar. Qué rico huele este aceite, de veras. Pónganle ajo, nada más el ajo, así. Y déjenlo un tiempecito y van a ver qué bonito es. Bueno, ya tengo acá la mamá mía. Uy, y mi bigote, se me cayó mi bigote. Vamos a ponernos el bigote. ¿De veras? Saludos desde Cuenca. Saludos desde Puerto
desierto de Ocos. Queda grabado este video, sí queda grabado y después va a estar en el canal de YouTube. Así es, sí, queda grabadísimo. ¿Sí? Vean, acá le estoy colocando un poco de aceite. La voy a dejar en reposo 15 minutos. Este es aceite, es pero ¿pueden oler ustedes? Buenísimo, diría yo. Esto está pero delicioso. Y vamos con la primera degustación. Ah, sí. Bueno. Claro que sí, Cali Godínez. Chef, dice, bueno, vamos con un saludo para Milenita. En italiano, es que no tengo el bigote, entonces ahorita lo chapín, ¿verdad? Milenita, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, y bueno, siempre dile a tu mami, mira mami, hagamos pizza rolls, y que hay que hacer muchas pizza rolls, es una fórmula que incluso los peques nos pueden apoyar, y juntos con ellos poder hacer estos tipos de productos. Bueno, Milenita, que Dios te bendiga y bueno, siempre es en sintonía ahí de CDCAP Guatemala. Bueno, ¿qué dice? Saludos, soy Tico y con ustedes estoy aprendiendo a hacer pan. Y dice que se llama Sergio. Me imagino que es de Costa Rica, ¿sí? Pura vida, mae, eso, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo mi acá. Y vamos a taparlo con una bolsita. Tenemos aquí una bolsita. ¿Sí? Vean, eso. La tapo con la bolsita, la llevo a un lugar donde haya un poquito de calor. ¿Todavía no hay en Cobán de esta? Déjeme, ahorita voy a llamar para que podamos distribuir allá en Cobán y que lleven esa harina. Bueno, si no hay de esa harina, como les decía, una Sol Dura ahí, excelente, excelentísimo, ¿verdad? Entonces, chef, pregunta, dice Lisette García, en batidora con gancho, ¿cuánto tiempo de amasado puede ser? Unos 5 minutos o 6 minutos por ahí, a velocidad 2, y mire, queda eso buenísimo, queda muy bueno. Para dar información de sus cursos en línea, Michelle, son los miércoles, en el capital los martes. Exacto, de hecho, por ahí está, puede mandar un mensajito al WhatsApp o al Messenger de Facebook y ahí le pueden contestar todas estas inquietudes. Me imagino que está preguntando por los cursos que hay de emprendedores, módulos de panadería, pastelería y todo esto, ¿verdad? De hecho, ya iniciamos y siempre van a ver, siempre están los procesos para ver quiénes aplican y quiénes no a este tipo de capacitaciones, que ya lo hacemos por otra plataforma y bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Listo, dice Julián Batz, me suena Julián Batz. Excelente día, chef. Gracias por sus clases. Saludos desde Sololá. Chef Eric Mazaríos. Ah, sí, yo creo que sí. Tengo el gusto de conocer a Julián Batz, creo que sí. Pero, bueno, saludos para ahí, para Julián. José Molina dice, saludos desde Honduras. Voy entrando a la clase. Solo si puede repetir la harina, cómo debe ser, fuerte o suave. Bueno, nosotros acá en Guatemala tenemos una harina especial. Es una harina específica y para pizza. Así se llama, harina dura especial para pizza de molinos modernos. Si usted no tiene este tipo de harina a la mano, bueno, hagámoslo con harina dura, Sol Dura o Virgen de Covadonga, Gold Medal pudiera ser también, ¿verdad? Hey, Miriam del Carmen dice, chef, ¿cómo prepara su aceite? Bueno, es aceite de oliva y le pongo ahí unos ajitos, romero,
Y miren, lo dejo ahí. Y conforme va pasando el tiempo, va agarrando ese aroma rico, rico, ¿verdad? Hay quienes le ponen otros tipos de hojitas ahí, pero bueno. Y Sol Cantillo de Recinos, ¿cómo le hago para ser parte del grupo de emprendedores en curso en línea? Como le decía, hay un proceso donde se filtra a las personas, digamos, se ve qué personas en realidad son emprendedoras, ¿sí? Y se le hace ahí sí que un cuestionario y todo esto para que usted pueda optar, ¿verdad? Hay un montón de personas. Entonces, téngannos paciencia, de veras, pero sí lo estamos dando y casi que es un grupo por mes, creo. Por mes, si no me equivoco. Es un grupo y somos tres instructores, entonces son tres grupos. Entonces sí estamos apoyándolos ahí para que ustedes se queden con ese saborcito rico ahí y que en algún momento puedan nosotros poderlos motivar para que ustedes pongan una panadería. De Lupita SQ, se pueden enviar bajo pedido. ¿Pueden enviar bajo pedido? Sí, de hecho sí, creo que sí. ¿Por qué no nos chatea ahí al Messenger o al WhatsApp? Y mire, yo le averiguan ahí. Chef, disculpe, dice Irene López. No es el tema, pero en los encanelados, en el reposo a temperatura ambiente, se debe cubrir con nylon. ¿Ya estando enrollados o en el... Ah, bueno, en el reposo, dice, sí, hay que cubrirlo. Es que mire, una masa que no se cubre probablemente se encostra, se reseca de la parte de... Exacto, se pone, mire, esta masita que ya se secó aquí en mi mano, mire, se pone una como costrita. Entonces, vean, y eso es lo que no queremos nosotros que pase, ¿sí? Esa costra que ya después... A la hora de hacer el pan sale esa durito y eso que está ahí. A veces uno comete ese error de no taparlo, entonces se crea esa costra durita, ¿verdad? Dice Telma Paredes, ¿puede enviarme información para los emprendedores? Gracias. Telma, con mucho gusto le podemos, pero mejor abóquese usted primero para esto va para todos. Abóquense al chat de Messenger o de WhatsApp y ahí les contestan. Lo que pasa que yo, por ejemplo, ahorita después de esto, ya hay otro curso que estoy dando por las tardes, entonces se nos puede olvidar ahí, ¿verdad? Pero porfa, démosle ahí, pongámosle mensaje a CDCAP específicamente. Shiloh dice, Shiloh Meme, saludos desde Chichicastenango, eso, Chichicastenango presente, excelente. Julián Batz, ya decíamos, dice, usted, Chef Eric, es un maestrazo, dice, gracias por todo. No, hombre, la verdad es que estamos a la orden y me encanta mi trabajo hacer estos pastelitos, estos panitos, todo esto, pero más me encanta. El poder compartir con ustedes todas estas recetas. Así que ustedes tranquilos que yo estoy dándoles más formulaciones todos los días y no solo yo, es un equipo completo, CDCAP Guatemala, completamente, dos instructores en Ciudad Capital, un instructor en Quetzaltenango y todo un equipo que está detrás de nosotros, ¿verdad? Bueno, ánimo, ánimo ahí. Carol Pérez dice, chef, he hecho pizza en casa y para que la masa tenga un sabor rico, uso sal de ajo, sal de cebolla y orégano directo a la masa. ¿Será que al usar el aceite saborizado tiene la misma intensidad en el sabor? Saludos. Bueno, es como por ejemplo hoy. Yo vine y le eché orégano, albahaca. Y no mucho me gusta echarle sales porque, por ejemplo, mi relleno va a tener sal. A ese sí le eché yo, bueno, por ahí está, que pase el relleno, dirían por ahí, ¿verdad? Creo que por acá está. Tenemos ahí
tomate, no, perdón, chile pimiento, cebolla y todo bien sazonado. Vean esto, vean esa belleza. Estos son los vegetales. Aparte, tengo el jamoncito, tengo dos tipos de jamón, un jamón de pavo y uno que es mortadela. La mortadela trae grasita, entonces eso queda rico en estos tipos de panes que van horneados porque no se reseca mucho el jamón, ¿verdad? Y Tener cuidado con esa sal y la levadura. Eso podría hacer que no desarrolle tanto por la sal en cuestión. definitivamente, era lo que decíamos, digamos, la formulación ya lleva un porcentaje de sal. Entonces, si le echo más sales, pudiéramos dejarla un poquito, pero si usted ya la tiene compuesta su formulación con estas sales y todo, me imagino que tiene el nivel de sal normal de la fórmula es bajo para que pueda compensar ahí, ¿verdad? Se puede, excelente. Y esto es como en la cocina, cada quien le da su toque mágico, ¿verdad? Y bueno, a mí me gusta mucho en este pan saborizar en exceso esto, riquísimo. Luego le voy a echar el queso, la salsa. Híjolas, miren, eso va a quedar súper, duper, trooper. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, listo. A ver, ¿qué otro en lo que viene, lo que estamos dejando descansar esto? De Efra Akpakajá, ahí está Melvin. Melvin desde Salcajá. Saludos, Melvin, ahí estamos. Juan Charlie, ¿qué va a rifar? Disculpe. Jun Charlie, Jun Charlie. Bueno, hoy vamos a rifar el bigote. Ah, sí, va el bigote. No, la verdad es que quisiéramos rifar un montón de cosas, pero se nos complica con la entrega de todo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué más rifa? ¿Qué más premio el que usted pueda aprender hacer una formulación de este tipo cada martes, cada miércoles de todo el año? ¿Sí? Así que se lo dejo por ahí. Lidia Díaz dice, chef, aquí en Estados Unidos, o sea, en USA, ¿dónde puedo encontrar las harinas o puedo usarla de todo uso? Está la Gold Medal, pudiera ser, ¿verdad? La Gold Medal, esa es la marca. Silvia de Mazariegos, ah, de Mazariegos. Podría ser familia. Saludos desde San Pedro Soloma. San Pedro Soloma, eso queda lejos. Sí, queda lejos. Bueno, Leslie Alonso dice, gracias EDECA por los cursos y a cada uno de los instructores, especialmente a don Eric. Dice, no, hombre, ahí estamos a la orden. Y un fuerte y caluroso saludo ahí a Lucía Lacayo. Dice, saludos, chef, y al camarógrafo. Ese es un camarógrafo estrella ahí. Un abrazo ahí a la doc Lucía. Bueno, Mar Hernández, buenos días, gracias por su clase. No, miren, de veras, la forma que nosotros tenemos para que ustedes puedan apoyarse en nosotros es esta, enseñándoles, compartiéndoles formulaciones, tips, recetas y todo esto para que usted pueda venir y decir, bueno, no solo lo voy a hacer para mi familia, sino lo voy a hacer y lo voy a comercializar, ¿sí? Comercializar esto y créame, usted puede aportar a la economía familiar, ¿sí? Entonces, ojo, se lo dejo ahí. Y para las panaderías y pastelerías, también, ¿por qué no sacar? Miren esto, miren esta belleza, miren. Con una salsita ahí es como un dip, pudiera ser una salsa Alfredo. Eso, queda rico ahí encimita, pudiera ser una salsita de pizza, que de hecho tenemos acá la salsita de pizza. Y miren qué rico se ven, porque en realidad se ve el rol, ¿sí? Yo no lo estoy poniendo en un molde de cubilete, porque los moldes de cubilete son muy chiquitos. Entonces yo lo estoy poniendo sobre los capacillos de tartaletas. Ya se los voy a presentar, por ahí los tenemos, que son lo que vamos viendo ahí es que no nos complique después el estar
quitándole, o porque como esto queda al rol acá, todo esto se queda en la lata y es un problema después. Entonces, yo estoy usando estos tipos de capacíos. Son mucho más grandes, pero si usted quiere hacer pequeñitas las unidades, puede hacerlo. Puede hacerlo en uno de cupcake o de cubilete. Eso, Jun. Bueno, Evila Yat, saludos. Dice Jan Mezquita. Hola, Che, buenos días. Qué gusto saludarle. Igualmente, ¿qué otro relleno podemos ponerle a este Rolls? Pudiera ponerles, ahorita vamos a hablar del relleno, pero haciéndolo de una vez. ¿Por qué? Porque puede hacerlo con carne, puede hacerlo, yo le voy a echar de base una salsa roja, el queso, luego le voy a colocar los vegetales, el jamón y puedo ponerle champiñones, puede ponerle, De en todo. vez de la salsa roja, pudiera hacer una salsa Alfredo. Buenísimo, queda eso bueno. Ah, se le puede echar pollo, carne molida, tocino, ala. Bueno, que yo traje hoy la mortadela que tiene grasita y le da un toque ahí como de tocino, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí. Acá es de poner nuestra imaginación a volar y lo que le guste a los chicos, lo que le guste al cliente. Eso es lo que hay que ponerle, ¿verdad? Espinaca, pudiera ser. Una espinaca. De hecho, va a haber uno donde vamos a hacer algo ahí con espinaca. Y no se la pierda. Viene, viene, me. Bendiciones, saludos de Antigua Guatemala. Un fuerte abrazo al máster Julio Fernando López. Eso, por ahí andaba. Julito, Julito, vamos a llamarlo. Bueno, pero Dani López lo está ahí saludando. Sí, ahí está él. Compañero Julito. Bueno, ¿qué más hay? Dice Susana de Osorio, chef, ¿dónde puedo encontrar la harina? Aquí en Cobán. Déjeme, ahorita le averiguamos, vamos a ver si nos pueden contestar ahí alguien de Cobán, ahí mismo, en el chat, si nos pueden contestar dónde venden esta. Y yo le hago un llamado a las tiendas de todo esto de panadería y pastelería, para que ustedes puedan en algún momento decir, bueno, aquí yo estoy en Cobán y tengo las harinas de molinos modernos, ¿verdad? Y bueno, excelente. Drío Osorio dice, degustación. Ya viene la degustación, de veras que sí. Y yo por eso dije esto, voy acá, vamos a degustar este banquete, 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 ¿verdad? Entonces, dice Gaby Sarabia, relleno de espinaca y queso ricota, delicioso. Queso ricota, qué rico, de veras. Qué ricota, diría, ¿verdad? Bueno, sería ese. No, de veras, ya se me está haciendo agua la boca y nos vamos a ir con la primera degustación. Claudia Carolina de Pesto dice, muy bien, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Exacto. Betita Castillo, Lourdes Vélez, Sonia Ponce, ya me dio hambre, dice Lourdes Vélez, yo también, a mí también, créame, con este aroma que suelta nuestro panito, qué buenísimo, ¿verdad? Miriam del Carmen, salsa Alfredo y pollo, muy buena, buena, buena fusión ahí, salsa Alfredo y pollo, muy bien. De hecho, hacer una pizza con salsa Alfredo y queso, mozzarella, pollito, ¡hala, qué rico! Bueno, nos vamos a estirar nuestra masa, vamos a verla cómo está. Y acá está. Y vamos a estirarla. Podemos poner harina o podemos poner sémola, de hecho, también. ¿Sí? Vean nuestra masa. Ya le dimos unos tiempecitos, un tiempecito por ahí. Y lo que voy a hacer ahora. Perfecto. Voy a tratar de hacer un cuadradito.
¿Sí? Voy a tratar de hacer un cuadrado. Y le voy a colocar harina. Y vamos acá. Vean, con este mi bolillito. Y ya viene la degustación. Ya me pasaron ahí el respectivo, la respectiva bebida oficial del Chapín. Un cafecito. Exacto. Muy bien. 15 minutos, yo creo que le di hoy un poquito menos, porque por el tiempo, más que todo el tiempo que tenemos en vivo, entonces esto se me complica aquí con el tiempo. ¿Se debe hacer así con un bolillo delgado? No, pudiera ser con uno de los otros bolillos. ¿El pequeñito? ¿El pequeñito, el más pequeño? Vean. Con este es hasta más fácil las tiradas. Bueno, si se le pega a la mesa, ojo, cuidado. Eso. ¿Sí? Vean esto. Y luego lo vamos a cortar, pero con un cuchillo. De hecho, yo tengo mi cuchillo muy bueno ahí, el cuchillo del chef, el pequeñito. Bueno. Y aquí vamos a ir viendo el lado más grueso, el lado más delgado. Acá de este lado. Está quedando un poco más gruesecito. Y nuestra masa quedó ya bien, bien elástica, de veras. Quedó muy bonita. Y vamos a este, con este cuchillito, miren. Con este vamos a cortar el cuchillito. Marca Chef de Molinos Modernos. No lo voy a dejar tan delgado, porque si no, ya a la hora de... Acordémonos que... Exacto. Vean esto. Yo sé que ustedes ya quieren la degustación, pero bueno. Con superbolillo, dice Claudia Carolina. Sí, este, mire, este es super bolillo. Este es una belleza, de veras. Yo sé que algunos por ahí dicen, no, que yo aprendí con bolillo de madera, pero bueno, eso es como cuando uno evoluciona, ¿verdad? Tiene que ir, y si se le es fácil con bolillo de madera, imagínese con ese super bolillo. Eso sería estupendo. Ok. Vean qué bonito. Y eso que no le di los 15 minutos que debería de haberle dado. Por eso se está encogiendo un poco. Pero bueno. Ya listo.
Sí, puede utilizar harina dura, pero le va a dar esta situación de que usted las tira y se le encoge, las tira y encoge. Entonces, probablemente sí es un poco el. Ahora, si utiliza la de pizza, a la miren, con esa usted las tira y no pasa nada ahí. ¿Sí? Bueno, listísimos. ¿Esta masa sirve para todo lo de De canela no, porque esta es salada. Los roles de canela, serían hacerlas una masa un poquito más dulce. Pero sí, no funcionaría. Bueno, yo creería que ahí estamos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a traer una brochita, nuestra salsa de tomate. Eso. Vamos a ver cómo le hacemos acá. Aquí estamos. Afirmativo, sí, está posteadísima en el Facebook. ¿Cuánto mide el rectángulo? Ok, ahorita vamos a ver. Ahorita le vamos a medir ahí. Casi un poquito más de 1 metro. Exacto. Estamos hablando de metro. Metro, ay, perdón. Es 1 metro. 1 metro, 1 metro. Por 50. 1 metro por 50. Esto es de 2 libras, que conste. ¿Cuánto tiene de grosor? Unos 4 milímetros, aprox. Chef, ¿por qué la masa se encoge al estar figurando los panes? Porque a mí se me encoge cuando ya las tengo figuradas. ¿Por qué sucede eso? Probablemente no le dio el tiempo de reposo ideal. Entonces, bueno, cuando un pan se encoge, hay dos situaciones. Puede encogerse durante el proceso y eso sí hay que darse cuenta bien, bien. Si se encoge en el proceso de lo que es la fermentación o si se encoge en el proceso del horno. Ahí hay dos situaciones. Puede haber tiempo de reposos, tiempo de fermentación, puede ser tiempo de la formulación, de hecho, ¿verdad? Hay un montón de situaciones. Hay un montón de situaciones que pueden ser los factores que pueden estar ocurriéndole ahí. Lisette García dice, ya me dio hambre. No, hombre, yo estoy peor todavía. Vean, la salsa no la llegué hasta el fondo. Estoy dejando un margen acá, un borde donde voy a poner el huevo. ¿Sí? Entonces, ojo, vamos con el queso mozzarella. En roles no se lo aconsejo. Bueno, solo la masa en sí pudiera refrigerarle para el día de mañana. ¿Qué es lo que pasa con los roles? No es como una pizza que las tiro y se queda redondita. A cambio, los roles sí vamos a con los roles a la hora de que usted esté haciendo esto,
puede que se empiece a pegar y se empiece a volver muy elástica, demasiada elástica, diría yo. Entonces, ojo con eso, ojo, ojo con eso. Y por eso la fórmula del día de hoy no decimos de que sea un día, para un día antes el prefermento o la hecha de esto, ¿verdad? Entonces, vamos con el queso mozzarella. Queso mozzarella. Bueno, este es un queso. Hay ahora quesos como que especializados para pizza. Hay algunos que no son 100% queso, sino que son como una especie de queso. Pero bueno, vean esto. Chef, perdón, ¿esta receta sirve para una pizza normal? Sí, podría ser una pizza normal. Sin embargo, tenemos ya en las redes, en Facebook y todo esto, la clase de pizza, ¿no? Hay una clase de pizza y en la página de CDK hay una pestaña que dice recetas. Entonces, si usted busca, por ejemplo, la de receta, pone pizza y le aparece la receta de pizza con la harina para pizza. Ah, excelente. O sea que tenemos ahí, sí, de hecho, sí, eso está, estamos viendo de que está más fácil. Ahora, ahí colóquele usted, como decía don Rosendo, pizza y ya le va a salir ahí la receta. De hecho, creo que si usted pone la cantidad de harina que va a utilizar, automáticamente le pone los porcentajes de los ingredientes, creo, porque yo hice el fin de semana y ahí vi la receta. Excelente. Miren, de veras hoy la tecnología está pero súper avanzada. Y bueno, ya tenemos queso. Me voy con mis vegetales. Sí, definitivamente el queso que se utiliza para las pizzas es mozzarella. Ahora, dos cosas. El queso, porque he visto algunos videos ahí en YouTube que dice que no, definitivamente un queso se va a estirar siempre y cuando esté caliente. Si está frío, ya no hay esa misma elasticidad. O si se recoce, también pierde la elasticidad, se hace que haga También. más crocante. Exacto, ya se reseca. Entonces, tiene mucho que ver, no es solo la marca de queso, sino que cómo lo estoy haciendo, todo esto. Pero el mozzarella es el especializado para lo que es. A mí me ha funcionado mucho el tip de meterla cuando ya esté a la temperatura adecuada, cuando esté el momento. Y meterle una Definitivamente. rejita de agua en el fondo para que se distribuya mejor la temperatura. Exacto, definitivamente. Cuando uno hornea en casa, ¿verdad? Más que todo eso se da, tenemos que ir viendo todos esos, ir conociendo nuestro horno, porque no todos los hornos son iguales. ¿Qué vegetales está usando? Eso hice un sofrito. ¿En qué clase fue la que hicimos el sofrito aquel rico? Ah, en la de pay salado. En la de pay de pollo. Hice un sofrito y esa es casi la misma base, solo que lo que cambian son los ingredientes de sazonar, ¿verdad? En el caso del de pay de pollo, yo le puse consomé de pollo y todo eso. Pero en este caso, me estoy colocando hierbas como por ejemplo italianas y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va? Chile, pimiento, cebolla, lo pico bien. Y bueno, eso utilizo como base. A esto le pongo ajo bien picadito, lo sofrío y ya luego le coloco albahaca, orégano y todos estos
hierbas que van a ayudar. Miren esto. Excelentísimo. Estamos eso. Estamos colocando lo que es el jamoncito. ¡Hala, qué rico va a salir esto! ¡Qué rico huele! Y esto está el día de hoy. Esto se va a descontrolar, dirían por ahí. Porque nos vamos a comer todo esto del día de hoy. Miren, este es la mortadela, que es como que con tocino. Esa grasita. Ah, esa grasita que. Bueno, yo sé que ya a ustedes ahí se les está haciendo así como que ya les está dando hambre. Bueno, no se lo voy a agregar todo porque ya tiene suficiente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué Mira, bonita está mi pizza roll! Sí, la de. Eso. Sí, la del que era Sorrío, no. Es algo así. Eso, bueno. Y estamos poniéndole ya lo último. Y miren eso. Qué belleza, qué belleza. Qué bellísimo está mi pizza roll. Bueno, y ahí está. Bueno, se lo he hecho todo porque ya solo queda poquito. Miren, extraño mucho las clases presenciales, de veras. Extraño el poder compartir con ustedes acá y todo esto. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, dirían por ahí, ¿no? Ya vienen. Y primero Dios, cuidémonos para que todos estemos bien y ya las próximas clases, que ya ustedes estén por acá presentes. Muy bien. Colocamos todo. Aquí, ¿qué le hace falta? Le voy a agregar algo que es muy importante, ¿verdad? Un poquito de pimienta. Y listo. Listo. Y listo. De veras, estamos muy contentos de estar haciendo esto el día de hoy. Y voy a venir y voy a hacer esto. Voy a empezar a enrollar. Y acá, al principio es como una especie de doblez. Sin embargo, ya poco a poco hacemos el rol. Champiñones, claro. Para la niña. Sí, con piña pudiera ser. También. Carne adobada, qué rico. Con carnitas, chicharrones. Ah, sí. No, no. Bueno, ¿por qué no, verdad? A ver, venga, yo quiero que me haga un close-up por acá. Ok, aquí dejé yo esta pestaña.
que es la que se va a sellar con esto, ¿sí? A esta pestaña yo le voy a colocar huevo. Bueno, antes a la pestaña la voy a poner delgada. Y acá lo que estoy haciendo es, ¿sí? Ya lo había hecho, pero bueno, para que ustedes estuvieran ahí. Luego voy a venir yo y le voy a colocar huevito. Acá. Y acá. Listo. Ahora, lo que voy a hacer, venir acá, lo voy a despegar un poco de donde está para que no se me pegue en la mesa. Si no se pegue en la mesa. Y voy a... Y voy a hacer esto. ¿Sí? Miren qué chulada de chulada esto. ¿Vean? ¡Qué bonito! Y ahora voy a una tablita de picar, porque si no rayo mi mesa. Si no voy a rayar mi mesa, y eso no es bueno. Entonces, donde tengo mi tablita de picar. Luego la vamos a secar nada más y listo. Y miren qué excelente está esto. Y le voy a decir ahorita a Homero que me venga a apoyar acá con una bandejita nuestros... Y nuestros capacillos, por ahí estaban, ¿verdad? Aquí están. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguidamente. Vamos a tener ya nuestros capacillos ahí. Y vamos a hacer esto, seguidamente. ¿Sí? Aproximadamente 2 dedos. Y vean esto. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Dos dedos aprox. Y los voy colocando ahí. ¿Sí? Entonces, ya yo vengo, corto. Y listo. Y aquí voy a venir chula. Vean eso. Qué hermosura de... No es porque yo lo esté haciendo, pero la verdad es que qué bonitos están quedando estos roles. Es un capacillo para tartaletas. Es el número 6, si no me equivoco. Es capacillo para tartaleta. Lo puedo hacer más delgadito, de hecho, no tan alto. ¡Hala, qué buenísimo está esto! Créanme que... Sí, se puede poner solo sobre papel encerado.
Lo que pasa es que igualmente a la que cuando usted lo quiera levantar, se puede quedar pegado en el papel y todo. A cambio aquí, usted ya lo sirve de esa manera. Entonces, le va a ayudar a que le sea más fácil, más que todo, que le sea más fácil a la hora de, vean eso, está el rol bien formado. Y de eso se trata. Eso sí, un cuchillo con suficiente filo. No les aconsejo de sierra porque si no rasga lo que es la masa, mejor así, de filo. Cada ciertos cortes hay que limpiar el cuchillo, el filo del cuchillo, para que no se pegue después. Esto está delicioso. Este, ahora es que esto se va a descontrolar usted. ¿Por qué? Porque nos vamos a comer todos los pizza rolls el día de hoy. Y listo. ¿Cuánto tiempo se hornea y a qué temperatura? 180 grados centígrados por de 15 a 18 minutos. Va a depender del horno. Y vean eso. Qué belleza de belleza. Permítanme, aquí se cayeron algunos vegetales. Este chilito pimiento le va a dar bastante. A este, a este, y a este, y a este, y a este, y a este. Y vámonos para la cámara de fermentación. De hecho, no es a horno, no es a horno, es a fermentación. Vamos a fermentarlos una media horita. Una media horita nos vamos a fermentar y bueno, luego ya nos vamos al horno, ¿sí? Una media hora pudiera ser una media hora y listo, ¿sí? Bueno, por cuestiones de definitivamente de tiempo, no vamos a poder ver el resultado final, pero bueno, ya los tenemos acá. Y nos vamos con la degustación del día de hoy. Déjenme, solo voy a limpiar por acá. Y listo. Bueno, y listo, listo, listo con esto. ¿Cuántas unidades tenemos? Ahorita hago el conteo. 3, 6. 3, 6, 9, 12. 12, 15 unidades por libra, aprox. Así grandecitos. Grandecitos, grandecitos. Entonces, nos vamos a ir con la degustación. Y bueno, créanme, de veras que ¿y saben cómo me lo voy a preparar? Ahorita van a ver cómo me lo voy a preparar. Ahorita solo se fueron a fermentación. Sí, hay que ponerlos en un lugar calientito, en un lugar que esté ahí excelente, ¿verdad? No, 15 por libra. De hecho, tenemos 29 unidades ahorita. Dos latas
de qué fueron 15, 14, una de 14 y una de 15. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a hacer ahorita es la degustación. Y es lo que más me gusta a mí, porque es donde ustedes pueden ver todo esto. Vale. Miren, pues. Vean, pues, cómo va a ser esto. Vamos a colocar acá. Tengo un poco de queso parmesano, pero ya lo he compuesto con un poco de sal de ajo, un poco de todo esto. Ahora, ¡ah, qué rico! Lo calentamos. De hecho, calenté ahí. Homero me hizo favor de calentarlo. Vean esto. Ahorita van a ver. Vamos a prepararlo de esta forma. Bueno, de hecho yo hoy no estoy usando la cámara de fermentación, estoy usando un clavijero y ahí tenía unas latas calientes que estaban en el horno y bueno, eso hice. Vean esto. Qué buenísimo. Entonces voy a venir. ¿Puede ser el horno de estufa? Sí, de hecho, eso les estoy enseñando yo a mis alumnos. Vean esto. Wow, de veras. Para que no me queme, me voy a quitar esto. ¿El horno puede ser de estufa o tiene que ser horno de panadería? Puede ser de estufa. Miren, de veras. Está delicioso. Vean eso. El aroma. Hombre, qué buenísimo. Bueno, yo sigo comiendo acá. De veras, es un gusto el poderles haber llevado hasta su casa, su panadería, su pastelería, la receta del día de hoy. Espero lo repliquen, lo puedan hacer ustedes. Créanme, está deliciosa. Está así. Otra opción, y esto sí se puede vender en su panadería. Y la pizza a veces se pone, pero miren, yo estas las hice ayer. Ahorita las metimos 20 segundos al micro. Y mire, delicioso. De veras, como que si estuviera recién salidito. Eso sí, no me la voy a recocer mucho en el horno. Estamos hablando de 15 minutos y ya, listo. ¿Sí? Si es la pieza más pequeña, deberían de ser menos tiempo. Pero, bueno, de hecho. Entonces, ¿qué nos dice las personas el día de hoy? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? El día de hoy dice Gloria Elis, esa degustación no se vale, don Eric. Dice, bueno, muy deliciosa, quiero comer, dice, ¿a qué precio los puedo vender? Bueno, cuestión de mercado y cuestión de establecer un precio dependiendo dónde nos estamos, ¿verdad? José Ortiz, excelente clase, dice, no, la verdad es que con mucho cariño. Para ustedes de CDCAP Quetzaltenango, de Molinos Modernos y claro, de Eric Mazariegos, para ustedes, comercialícenlo, háganlo
Cómanlo, está delicioso. Y bueno, para mí fue un excelente, excelente día. Y que el día de hoy, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense, porfa. Estamos en una época en que volvió otra vez esta situación de lo que es el este virus. Y por favor, cuídense, cuidémonos muchos, con todas las de la ley. Y yo me voy y les digo. Chao, chao. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, el día martes, Ciudad Capital, día miércoles, Quetzaltenango. Yo me quedo degustando lo que es mi pizza roll.